bitch on fire. Big rock, big blanco, most step. Just make it so fresh. D-E-A-T-N-S-A-B-C, so easy, so easy. Do it. From the ghetto, we footwork, our routine is seamless. Gully with the daddy booty rubbing on my feet. Billie Jean genius, running through my jeans. Sweat on me, mommy, we can be in at the scene. Rainbow Supervisor Spike Lee, accidental sea. Cup the tree, straight whiskey, no, Alizea Grenadine. And we can freak it till the day or till the dawn like Adina. Ed Bane like Busy P, a private dance like Tina. Till you ready to up like Anna or Fees. What record got you breaking down to your knees? And clutching their claws, it's just a Jesus. Ease up, please, just hold me closer, time for do it. D-E-F effectively, B-K-L-Y and N-Y-C with Justice Bank Technology. Swing and dip and rock with me. You got it good, it's plain to see. What it do, what it is, with the biz, with the B. It's E-F-M from Fresh and Free. Tradúcele, ¿vale? No, sí, porque si no se va a poner nervioso. Y se va a creer que no estamos riendo. De él. Venga, ponte ahí. Ayúdale. No, no. Perdona, okay. Que estoy delante. A ver, despacio, ¿vale? Que vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar el cantarico, porque ahora vendrá la mala lengua. Perdón. Mira, how does it feel? Do you like it? Uno como este. Yeah? It's a nice feeling? Is it cold or warm? How is it? ¿Dónde has dejado a mí que el picanillo ese para la traductora que me vaya traduciendo? No, no. Igual que Crónica Marciana. Hola. Mira qué bien se lo pasa. Bueno. Él no tiene problema, por eso, porque se lo bien. A ver. Mejor así, ¿no? Sí, mejor con agua, ¿no? Bueno, mira. Tradúcele, porfa. Así, despacio. Prefiero que le traduzcas o que le traduzca yo. No, yo hablo yo con él, ¿vale? No hace falta. No, suave, sí. Bueno, a ver, mira. Cesta, joyero, si lo quieres traducir, lo que es. Cuenco, pipa, chica, caramelo.
y concha, bueno, os explico. Podemos hacer una cesta, vamos a hacer dos cestas, ¿vale? Entonces, vamos a poder hacer una cesta, a elegir una cesta, un joyero, con su tapadera, que la tapadera va a cambiar. O podemos hacer un cuenco, un cuenco que va a ir para así, para lo podemos repetir. Luego podemos pintar con témpera o a cobrar el cheque. Ahora llevamos el móvil y eso es para que más valide el dinero. Para la palicia, eso. Y sirve también para colgarlo en la pared, como si fuera un plato de colar. Esto para la mamá es muy bueno porque puede saber. Te quiero, mamá, que me llega tarde a casa. Una loca, bueno, lo ponéis allí a la entrada de la casa, ¿sabes? O yo me hago dona, que también puede valer. Y esto es un lapicero. Un lapicero es para él. Bonito. ¡Ah! ¡Vaya, hombre! Eso sí le ha gustado, chiquillo. Bueno, mira. ¿Ya, no? Sí. No, no te vayas. Perdón. No, aquí hacemos dos, ¿no? Sí. No, vale, mira. Esto se hace así. Esto... Claro, si suele traducir. Claro, suele traducir. A ver, la primera obra de arte es fenomenal, ¿eh? Oye, nombre del chico. Your name. Pues, si tienes el nombre del chico, en la concha, por favor. Otro. ¿Qué otro? Another shape. Can you choose another shape? ¿Ese? ¿Cuánto era tú? De básquet. Es sencillo, ¿no? Bueno, voy a hacer el asa y fuerte porque esta tiene... Did you find it easy or difficult? How did you find it? Easy! No. Wow! Esto... ¿Va de vacilón? ¿A la novia? Ah, y...